Buenos días, estamos en el Instituto La Villa y estamos con el personero. ¿Cómo es su nombre? Leonardo Muñoz. Leonardo, muy buenos días. Cuénteme, ¿cuáles han sido las experiencias que has tenido acá en el colegio durante todo este tiempo? Pues bueno, aunque llevo muy poco tiempo acá en la institución, la experiencia de estar acá ha sido muy buena. Los profesores, los compañeros, muy buena integración, todo muy bueno. Ah, excelente. Y cuénteme, dependiendo con esas experiencias que has tenido, ¿qué te llevó a ser el personero de él o qué te tomó la iniciativa de ser el personero de la institución y qué propuestas le dice a todos los estudiantes pues, para llevar esto a cabo? Bueno, pues primero que todo esto fue gracias a mis compañeros del aula que me incitaron a que yo fuera el personero, que porque la voz, el vocero del salón, entonces todo esto llevó a que ellos me indujeran a ser el personero del colegio. Y pues ya las propuestas, lo primordial era que la gente que vivía muy lejos no podía transportarse hacia el colegio, entonces esa fue la primordial propuesta mía, que era la de los pasajes. Y ya las otras propuestas fueron surgiendo en base a problemas del colegio y a necesidades del colegio. Ah, perfecto, Leonardo. We'll be right back.
Buenos días, amigos. Mi nombre es Laura Gómez del Instituto La Villa, de la cual pertenezco muy orgullosamente a la emisora Nueva Generación. Hoy en el día de hoy nos acompaña la rectora, en la cual vamos a hacer una entrevista. La primera pregunta es, ¿qué modalidades hay para la institución y qué proyectos hay para el grado 11? Bueno, en la institución educativa La Villa hemos iniciado una articulación con el SENA. A partir de este año estamos trabajando con los grados décimos. Tenemos la modalidad en técnico, en asistencia administrativa por este año, pero la idea es que para los próximos años tengamos más y más articulaciones que le den calidad, que le den fortaleza, que le den vida y que le den muchas oportunidades a todos los estudiantes del Instituto La Villa. Bueno, mi nombre es Laura Gómez y informo a Parce que Nota. Buenos días, hoy nos encontramos en Parce que Nota en el Instituto La Villa. Hoy nos acompaña la profesora Marta Lucía López. Buenos días, profesora. Buenos días. Hoy queremos saber cuál es su opinión sobre el noticiero juvenil Parce que Nota. A ver, Parce que Nota me parece que es una oportunidad muy interesante para los estudiantes, porque es como empezar como a visibilizar todas esas cosas que pasan en los colegios y que ha estado como tan oculta y que no se pasa a contar. Y Parce que Nota es esa oportunidad de poner en público y poner a generar una nueva controversia, un canal donde los muchachos puedan opinar. Bueno, muchas gracias, profesora, muchas gracias al colegio, informó Lina María Trujillo para Parce que Nota. Gracias. Con esto sí nos paseamos el mundo. Melody Machine. Estaba olvidado, no creí en el amor. Tu cariño me ha alejado, toda la angustia y el dolor. Hasta las estrellas voy a regalarte. Y como te quiero, por
Thank you.
¡Pase que nota!
Nos encontramos con la señora Alicia Candamil, directora del Colegio San Andrés. Cuéntenos, directora, ¿cuáles son las ventajas que tiene el colegio frente a otras instituciones? Bueno, Melissa, ventajas tenemos muchas. Yo diría que algunas de las principales son que somos un colegio bilingüe, con énfasis en inglés, el cual trabaja desde preescolar y primaria en la inmersión. También consideramos que nuestra jornada académica, que es desde las 8 y cuarto hasta las 4 y 30 de la tarde, es una ventaja para los padres, ya que les permite estar durante todo el día en un ambiente seguro, aprendiendo cosas muy importantes y conviviendo con sus compañeros. Otra de nuestras ventajas es que contamos con un equipo de apoyo, psicóloga, fonoaudióloga, terapista ocupacional, que hacen todo un seguimiento a los estudiantes dentro y fuera del aula. Contamos con un énfasis en deporte, el cual le permite a los niños durante la semana practicar varios deportes como son el fútbol, la natación, el ajedrez, el baloncesto. Nos encontramos en el Colegio San Andrés con el director de área de deportes, Juan Pablo Romero. Juan Pablo, cuéntanos, ¿de qué manera pueden los deportes ayudarnos a nosotros los alumnos y por qué se considera una materia fundamental dentro de la institución? Dentro de la institución San Andrés, el deporte hace parte del área fundamental debido a que este es el énfasis del colegio, un énfasis deportivo. El deporte ayuda a ustedes los estudiantes a que ustedes formen su disciplina, formen su carácter y despierten ese espíritu de competitividad que se necesita para la vida laboral y que tengan unos desarrollos motrices adecuados para poder enfrentar cualquier tipo de situación en su vida. Muchas gracias, informó Natalie Sánchez desde el Colegio San Andrés para su programa Parce que Nota. Nos encontramos con el jefe de área de español, Cristian Borges. Cuéntanos, Cristian, ¿en qué consiste el Eje Te Cuenta? Bueno, Isabela, el concurso intercolegiado de cuento, el Eje Te Cuenta, es un concurso anual de la institución Colegio San Andrés. El objetivo es promover un certamen en el cual podamos descubrir nuevos talentos literarios, generar espacios también culturales en los cuales se pueda combatir problemas como la drogadicción y problemas que vienen dados por la desocupación juvenil. Informó Isabela Quintana desde el Colegio San Andrés para su programa Parce que Nota. Hola, hoy nos encontramos en el Colegio San Andrés y nos acompaña la personera Daniela Campiño. Bueno, Daniela, cuéntanos cuáles son las propuestas que presentaste al colegio. Bueno, mis propuestas fundamentales fueron tres. La primera fue recorte la jornada, ya que nosotros tenemos una jornada muy larga, que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces era pensando en los compañeros pues, que van y juegan fútbol y tienen algunos extracurriculares, entonces recortamos la jornada, esto ya se cumplió, lo recortamos hasta las 4 y 30. Otra fue no dejar que las costumbres del colegio pues, se perdieran, entonces cogimos la caravana y la volvimos a hacer y ya próximamente la vamos a hacer. Otra es somos ayuda, pues ayudamos al medio ambiente, hicimos una campaña de reciclaje y también ayudando a los compañeros pues, que tienen cáncer, nosotros nos comprometimos todos los alumnos del colegio y recolectamos tapitas plásticas y se las llevamos a sanar. Bueno, Daniela, muchas gracias. Informó para Parce que Nota, Lina María Trujillo. ¡Parce que Nota! Somos sus reporteras oficiales del noticiero ¡Parce que Nota! Parce que Nota.
Primero vamos a ir con nuestra compañera Melisa, que nos tiene noticias culturales del Colegio Ignacio Pereira. Bueno, Isabela, nos encontramos en el Colegio Ignacio Pereira en un festival con los padres de familia y los estudiantes. Se nota que los padres están pasando un rato muy agradable con sus hijos, lleno de actividades tanto deportivas como culturales. Hola, mi nombre es Mariana Mollave y me encuentro acá en el noticiero Parse que Nota. Estoy acá con el coordinador académico Marlon Eduardo Ríos, donde nos va a hablar un poco sobre el curso de periodismo. Cuéntanos, Marlon, ¿cómo te ha parecido este curso? Ha sido una experiencia muy bonita para que los estudiantes aprendan y se formen sobre el periodismo, el manejo de cámara, el micrófono y todo lo que está alrededor de esto. ¿Cuál es el fin de este curso? El objetivo principal es que los estudiantes que estén participando del curso puedan alimentar con cápsulas noticiosas el noticiero Parse que Nota. Hola, ¿qué tal, telepaseros? Mi nombre es Ángel Hernández, del Colegio Ignacio Pereira, del Sábado Sexto B. Hoy les vengo a contar una noticia deportiva. En días pasados, los colegios Ignacio Pereira y Liceo Inglés se enfrentaron. Fue un partido muy reñido. Al comienzo iba ganando el Liceo Inglés y luego el Ignacio Pereira remontó y ganó el primer set. Y en el segundo set ganó el Liceo Inglés. Bueno, amigos, esto es todo por la parte deportiva. Sigan viendo el noticiero Parse que Nota. Bueno, teleparceros, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en el noticiero Parse que Nota. Soy Melissa Franco del Colegio San Andrés, reportera oficial del noticiero Parse que Nota. Encargada de informarles las actividades deportivas y culturales del colegio. Bienvenidos a Parse que Nota. Soy Ángela Hernández del Colegio Ignacio Pereira y soy su reportera oficial del noticiero Parse que Nota y soy la encargada de informarles las actividades culturales, deportivas y artísticas del colegio. Bienvenidos a su noticiero Parse que Nota. Soy Isabela Vallejo Moreno del Colegio Ignacio Pereira, soy reportera oficial del noticiero Parse que Nota. Estoy encargada de informar todas las actividades deportivas, culturales y artísticas del colegio. Bienvenidos a su noticiero Parse que Nota. Hola, soy Mariana Arroyada del Colegio Ignacio Pereira y soy su reportera oficial del noticiero Parse que Nota. Soy la encargada de informar todas las actividades deportivas, culturales y artísticas del colegio. Bienvenidos a su noticiero Parse que Nota.